ha ayudado el Kabbalah, la Kabbalah, en tu relación de amistad con el padre de Juanita, con Nico? Yo tengo una relación cordial, siempre nos hemos respetado mucho, pero no somos de encontrarnos para comer, por ejemplo, o para ser sociales juntos. ¿Se ven en algún momento del año, para las Navidades? O... Ya no, ya no. ¿Hace mucho que no lo ves? Sí, hace bastante que no lo veo. Sí, hablamos por teléfono. Pero personalmente, ¿hace cuánto que sí, no lo ves? Y ¿no? Puede ser más de un año. Y... digamos, ¿vos sentís que él, que el padre de Juana ha sido un buen padre, es un buen padre, ha hecho un buen trabajo como padre? Yo creo que cada uno hace lo que puede en la vida, ¿no? Claro. No siempre alcanza, pero uno hace lo que puede. Claro. ¿Y te gustaría que pudiera un poco más? No, me gusta exactamente lo que cada uno puede, porque creo que todo sucede por algo. No me parece que nada es casual. Últimamente, cuando el padre de Juana estaba en la televisión, ¿lo veías? ¿A veces no veías su programa? No, no, no. ¿Preferías no verlo? No, los últimos ciclos no. Alguno que otro me ha gustado. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál fue su último gran acierto para vos? Sábado Bus. Sí. ¿Aquel programa...? El que más me ha gustado es el que compartimos trabajando juntos, que fue Fax. Claro. Estaba bueno, muy bueno. Claro. Ha sido un excelente es trabajo. Es un clásico, la gente lo recuerda mucho, ¿no? Sí. ¿Qué años fueron aquellos, Reina? 92. Sí. Primer Martín Fierro de Oro de aquí. Nada menos. Nada menos. ¿Y qué pasó después de Sábado Bus? No sé, el otro día estaba hablando, creo que con el Negro Oro, y muy al pasar él dijo, y sin ninguna mala intención, dijo, no, Nico se desangeló. Y la verdad, Jaime, me encantaría hablar más de mi ángel que de claro, la falta de ángel de los demás. Por supuesto, por supuesto. Pero si pudieras darle un consejo, ¿qué le dirías? ¿Cómo retomar la senda perdida? No creo en dar consejos. Y menos cuando no te lo han pedido, ¿no? No, pero aparte no creo en dar consejos porque cargas el posible acierto o el error. ¿Y ahora estás enamorada o ilusionada o levemente nada, encendida estoy, por una pasión? Nada. Ay. ¿Y eso es bueno? No, la verdad que no. Pero lo que pasa es que a esta altura de la vida no es tan fácil. No. ¿Por qué no es tan fácil? Porque yo no soy una mujer de touch and go, no me va. Y... No te imaginaba, claro, no te imaginaba de touch and go. No, nada. ¿Y eso nada está reñido con toda la espiritualidad que estás trayendo? No, la espiritualidad en eso no tiene nada que ver. ¿Ah, no? No, me parece que no, porque me parece que si uno hace plenamente o desea algo, está bien hacerlo. Pero si tu cuerpo es un templo, ¿no se lo podés... ¿No le podés abrir las puertas del templo a cualquier peatón, a cualquier paseante, no? Todos somos únicos. Claro. O sea, lo que pasa es que yo creo en las libertades. Entonces, yo me doy la libertad que quiero. Lo que pasa es que soy una mujer de 48 años... He vivido lo que tenía que vivir en cada etapa de mi vida. De joven he sido sumamente... inquieta. Inquieta, curiosa, y me he quitado todas las curiosidades que quise. ¿De veras? Sí. ¿Todas? Sí. Qué pena que yo no estaba, no era tu amigo, no era compañero generacional, no estaba aquí. Ahora también está bueno. ¿Sí? Sí. Porque ahora está bueno porque es diferente. Ahora no tengo tanta curiosidad y cuando te digo que es más difícil es porque tal vez hoy tengo ganas de encontrar como una relación. Y cuando uno aprendió a pasarla bien solo, ahí se complica claro, mucho. Claro. Ahí se complica exigentes mucho porque uno de pronto tiene que ceder... cuestiones que se hacen tan cómodas. Comprendo. Por ejemplo, la cama. ¿La cama? La cama. Está tan el bueno. El control remoto, el libro, esto de tener el teléfono.
la cama pasa a ser como que este lugar quedó tan ocupado. Claro. Que es incómodo cuando aparece un otro. Sí, entiendo, entiendo. Es difícil después de... Porque después de que me separé del padre Bautista, como me propuse... Quiero estar bien sola. Y lo quiero aprender. Conseguido. Claro, pero... Es un aprendizaje, ¿no? Claro, pero cuando este aprendizaje se transforma en gozo y en pasarla fenomenal, después cuesta mucho... ceder territorios que uno mismo ha abarcado. Entiendo, entiendo. Entiendo bien. ¿Y cuándo fue la última vez, digamos, hace cuánto que no estás enamorada? ¿Son ya, qué, algunos meses o...? No, 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 no. Un par de años. Sí. He tenido una sola relación. Del padre de Bau me separé ahora unos 6 años. Sí. 5 años y medio, 6. Y tuve un amor muy, muy fuerte, muy lindo, pero así como el fuego del fósforo que se enciende y tan rápido se apaga, porque duró algo así como un año. Y duró lo que tenía que durar. Sí, tal vez uno tiene que aprender más despacio y puede prolongar las cosas un poco más. ¿Cuántos grandes amores has tenido en tu vida, Reina? Y seguro dos o tres. ¿Y esos dos o tres incluirían a los padres de tus hijos? Obvio, sí, sí, sí. ¿Ha habido uno que es más prominente que los demás? ¿Un gran amor? Sí, sí. ¿Que me haya marcado más? Sí. ¿Se puede preguntar? No. Pero es uno de los padres de... Ya. De tus hijos. Ya, dije. Eso significa que me estás callando. Cordial y espiritualmente. Yo puedo adivinar, sin que vos te enojes... Bueno. El padre de Bautista. Puede ser. ¿Todavía lo amás? No, yo lo quiero, sí. Es una forma de amor, pero... Pero no estoy enamorada. Es un ser al que voy a querer siempre y también es una persona que en mí despierta algo que no sirve para estar en pareja, que es mi instinto maternal. ¿Y eso daña la relación de pareja? Es que los hijos son los hijos y tus hombres es otra cosa. Y es necesario que sea así. Reina, ha sido sorprendente para mí conversar con vos. ¿Por qué? Porque encontré un personaje que no esperaba. ¿Cuál? Bueno, no sé. El personaje que yo había consumido en las revistas, de pronto no coteja bien con la persona que me encontré aquí. Es algo que estoy trabajando en mi vida. Y eso me gustó, ¿eh? Está bien, pero a mí no me gusta tanto no poder reflejarle a la gente quién soy. Porque me parece que esto de que nosotros, los artistas, como que creamos tendencia. Y me gustaría que mi sello en mi pasada por este mundo sea más real y menos ilusorio, porque la mayoría de las personas que me conocen me dice: yo pensé que eras distinta, y me gustaría que algún día llegue el momento de que me digan: ay, sos tal cual te percibí. Comprendo, comprendo. Mucha suerte. Gracias. Y todo lo mejor, ¿eh? Muchas gracias.